Después de 24 horas. El primer paso que hay que hacer acá es quitarle los ganchitos. Y estos era la cera que usé acá en la Coconut Soy Wax, como se dieron cuenta en el video. Entonces esa cera, la terminación de las velas es fantástica. Lo mismo que la soya número 10. La número 10, las últimas, o sea, la Tibasosa Feijoa y la Berry, estas, la usé la soya número 10, bien, lindísima. Wow. O sea, eso es lo único que tengo que decir. Mira, esta, no se estresen si no tienen las medidas perfectas. Si les sobra un poquito, simplemente hagan una para ustedes, para su casa. Y diferentes aromas, no importa. Hasta son lindísimas. Porque uno termina un aroma aquí, comienza otra y otra y otra y otra. Y es fabulosa la vela. A mí yo las hago siempre así. Y me gustan muchísimo. Entonces, si hacen dos y les sobra un poquito, tengan una extra ahí. Y tienen una vela lindísima, mira, de colores. Una vela de colores preciosa. Ahora voy a cortar los pabilos. Comienzo con esta chiquitita de aquí. Bueno, ya sabemos que tenemos que cortarlos a medio centímetro de la superficie. Eso es súper importante. Si lo corta a menos de medio centímetro, el pabilo se te va a ahogar en la vela. Es el riesgo que tomamos. Si lo corta a más de medio centímetro, la llama va a ser muy alta y la vela comienza a botar humo. Mi técnica, sobre todo, es que esto es irreemplazable lo que uno hace a mano. La máquina no es tan especial, tan particular en hacer las cosas, porque la máquina está programada para hacerlas así, pero uno a mano es, para mí, yo pienso que uno es más detallista, hace las cosas con amor. Cada una de las cosas que uno hace es súper especial, súper única. Entonces, uno, esto es por eso que estas velas y todas las que ustedes hacen a mano en tu casa, con una técnica increíble, son súper especiales sus velas, porque esto conlleva tiempo. Estas velas son elaboradas. O las velas que ustedes hagan en casa, todo lo que es a mano es elaborado con mucho cuidado, con mucho amor, porque sabemos que las personas que las compran van a querer un producto maravilloso, un producto lindo, un producto de calidad, y por eso ellos pagan lo que uno les pide, ¿no? Mira, esto viene con la práctica y así sabe uno si está cortándolos perfectamente bien. Mira, perfectos. Son exactamente igual. Qué lindos. Así que las velas es un proceso que uno tiene que hacerlo a mano. Ocho pasos que tienen que ser a mano. Por eso que uno tiene que buscar productos que son súper buenos de calidad. Uno tiene que buscar, porque uno también puede hacer, la gente a veces hace velas por ahorrar y por darlo barato. Hace velas que son realmente, pues, baratas, ¿no? De pronto buscando una clientela que no quiere pagar. Este me quedó una, creo que me quedó al ojo, lo veo un poquito más largo, ya. Que no quieren pagar tanto por una vela, entonces ellos dicen, no, que no voy a pagar $50 o 60 por una caja de cera que
de 11 libras, porque ahora está costando eso. Entonces voy a comprar una barata por ahí que me cueste 40, $30. Entonces, la vela no va a tener la misma calidad. No va a tener la misma calidad. Eso sí, se los aseguro. Y pues entonces terminan haciendo cantidad, pero no calidad. Y pues para no hacer calidad, la gente que no, que quiere tener velas, pero que no quiere pagar la calidad de la vela, pues que se vayan a comprar una al dólar store, que les cuesta $1 la vela. Pues esa gente pues no tiene cuidado de su salud. Estas velas. Una clase de público de nivel alto. Por eso hay niveles, niveles, niveles. Y uno tiene, cuando hace las velas, tiene que saber a qué nivel va a ver la vela, pues a vender la vela. Estoy segura que si una persona le compra una vela de estas, va a venir a comprarle otras velas más, porque estas velas le van a botar un aroma espectacular, un aroma que invita, un aroma sexual, un aroma que te transporta a lugares y vivencias de pronto ya recorridas, que nunca uno las puede volver a hacer, pero que con el aroma las puede volver a traer por intermedio de la mente, del pensamiento. Y qué mejor que con una velita encendida, una copita de vino y escuchando una música extraordinaria. ¡Wow! Amanecí poética hoy. Bueno, mire, acá estoy. Además que estas velas son 100% naturales, buenas para la salud. Un video donde comencé a hacer las velas, voy a dividirlo en Cuatro. Uno, el comienzo va a ser haciendo las velas, todo el proceso de todo paso por paso. Y el otro es aquí ya, el otro parte va a ser quitando los ganchos. Después ya del otro día de hacer las velas, cortando los pabilos de todas las velas, tapándolas, y ya ahí las voy a dejar por 2 semanas curándose. Pero cuando le hago eso, le voy a colocar las etiquetas. Estas velas, solamente con el color las identifico y con la aroma que tienen cada una, porque estas son especiales, son de Casa Tiva. Cada una de estas velas tienen un nombre especial. Entonces, por ejemplo, ya les digo un momentico, ya me falta una aquí. Ok, so mira todos los que me sobraron. Ejemplo, esta tiene su nombre, su particular aroma. Gosh. Increíble, esta es de mi colección Tiva Sosa Feijoa. Le he colocado el color fucsia porque si me siguen en Instagram se dan cuenta que he puesto fotos ahí de la flor de la feijoa, es de este color fucsia. Esta feijoa se da solamente en un sitio en Boyacá, Colombia. Es una combinación de la guava, de la fig, y de ahí sacan la feijoa y tiene un aroma que uno va manejando por el campo, por la ciudad, y percibe ese aroma divina. Bueno, esta blanca es lavery, inconfundible. Esta, oh my God, esta es Villa de Leyva, en otro sitio espectacular, lleno de flores, diferente variedad de flores. E igual, uno va manejando ahí, llegando a la ciudad y percibe ese aroma espectacular. Esta, que hice dos,
Sí, verdes. Esta es, oh my God, esta es, oh yes, Nevado, Nevado del Cucuy. Es, también tengo fotos ahí en Instagram. Es un sitio majestuoso, es un sitio, God, es unas lagunas lindísimas. Es, hay una, especialmente una flor que es, viene del frailejón y bota un aroma extraordinaria, de muy parecida al aroma a la lavanda. Y también hay muchísimo, como acá, sage, así, y por lo tanto esos aromas se unen y botan un aroma extravagantemente majestuosa. Oh my God, esta es sus, es el dios de los cielos, por eso le ha puesto azul. Y es una, notas masculinas lindísimas. Yo llevo velas a los diferentes sitios y la gente percibe la aroma y es la primera que se va. Es lindísima el aroma. Coffee, café, oh, es muy muy rica, la verdad que sí. Oh my goodness, esta es Tierra del Sol. Tierra del Sol es muchísimos sitios en Boyacá, Colombia, pero es donde hay tantas cantidades de flores, de magnolias, gardenias, mejor dicho, es un campo, son campos llenos de flores. Por lo tanto me dije, oh my God, tengo que hacer esta vela. Hay frutas que aquí no se encuentran, clase de fruta tropical, por eso esta vela se llama Tierra del Sol, de frutas tropicales y flores tropicales. Es increíble. Y estas son encargadas porque estas son bien costosas, especialmente sus. Se percibe un aroma fantástica, suave, masculina. Pero la gente les fascina. Esas son dos que al comienzo del video dije cuál era la combinación que hice. Si no se acuerdan, les sugiero que se devuelvan a ver el video número uno. Como yo no tengo secretos para ustedes, entonces ahí se las doy. En fin, que si yo vendo y yo soy y a mí me va bien, es lo que yo quiero para ustedes, que es igual les vaya bien a ustedes y vendan velas, pero velas así, de calidad, de calidad. Tapamos las velitas y las dejamos curar por 2 semanas. Las dejamos curar por 2 semanas. Y vuelvo con la parte cuarta del video. Y si no se han suscrito en mi canal, por favor, consideren suscribirse. Gracias. Bye.